Las nuevas disposiciones del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria estarían afectando las exportaciones lácteas de nuestro país, expresan productores agremiados en cooperativas. Han bajado un poquito los precios, pero no, el productor estamos sobreviviendo. No así las exportaciones, porque se han bajado un poco. Bueno, uno, que a través del Estado, el ICSA ha puesto muchas restricciones, está poniendo, y cada arancel que pone tiene un costo. Y entonces esos costos como que no compensan con los gastos, todos los gastos que se hacen para la exportación, los resultados, ya la venta. Entonces esperamos que eso se supere, ¿verdad? Hacemos llamado pues a través de ustedes, que el ICSA como instituto que está al frente de esto, pues, y que nosotros tenemos, mira, más del 94 a estas alturas de exportar a San Salvador, que fue el primer mercado que abrimos. Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, pero no mucho, Honduras, pues que ha habido problemas, y hemos mantenido un equilibrio y un ritmo de exportación bastante acelerado, haciendo de todo. Piden que se promuevan proyectos de fomento a la producción láctea para ayudar a los pequeños y medianos ganaderos que se dedican a este propósito. Parte de estas cooperativas exportan, ¿verdad? Exportadores como es la Masigui, la San Francisco, la Coserve, la Nicaragua. Todas estas cooperativas que están en diferentes partes del país, pero se necesita el apoyo realmente decidido. No hay un programa para que, digamos, las exigencias que ponen, hoy hay más exigencias aquí en nuestro país que los países que consumen el producto. Entonces, y bueno, pienso de que esas cosas debemos de irlas. Nosotros hemos hecho un llamado, pues, a este caso, que el ministro es Ricardo Somarriba, para que los entendamos y marchemos, pues, porque si no vamos a atrasar la ganadería. Hoy, gracias a Dios, las plantas como es Prolaxa, Dilac, Lala, etcétera, las otras están captando leche, y gracias a eso pues estamos nosotros en pie, y queremos decirle pues que la idea de nosotros es abastecer también el mercado nacional, que no pasa más allá del 25-30% el consumo. Es allí ese 70% o 65% tiene que ser exportado, porque nuestro país no consume. Lo mismo la carne, si ve la estadística, sí es. Se abastece el mercado, pero en la otra parte hay que exportarlo para que pueda haber fluidez de la economía y se levante. Marcos Medina, Noticias 12.